Publicitaria Digi French Open. Damos inicio a este curso, porque es, aparte de ser una capacitación, es un curso, porque es algo nuevo, como la municipalidad da una asistencia. En los años anteriores, lo que hacían las municipalidades solamente era, a través del área de defensa civil, era una meta que nos pedían, uno verificaba que realmente se ha cumplido en el gasto y se certificaba en la de categoría D y C. Esta vez no es una meta, pero es un compromiso a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde nosotros, las provinciales y las distritales, son responsables de encargarse de dar una calidad de vida que todos se merecen a través de buenos servicios, como son el saneamiento. Que no es apta para consumo, que trae una serie de enfermedades, enfermedades gastrointestinales, la diarrea, que esto va a conducir un paso más de nutrición a una anemia, ¿no? Aparte del absentismo escolar. Desde el punto de vista también tenemos que ver la eliminación de los residuos sólidos, la cantidad de aguas de las instituciones educativas. Tenemos conocimiento de que los directores tienen una partida anual, ¿no? Para que haya mantenimiento de los centros educativos, pero aún así, si la necesidad de rebasar ya el aporte económico que da el Ministerio de Educación para estas instituciones educativas, yo creo que las municipalidades estamos en condiciones de apoyarlos, ¿no? Desde el punto de vista para que estén buenas condiciones el agua, consumo y también el sistema de alcantarillado. Que los servicios higiénicos es lo último en casa. Y sin embargo, con esta instalación de los grandes megaplazas que existen hoy en el Perú, nos damos cuenta con una efectiva participación de que los servicios higiénicos son algo muy importante, y nos damos cuenta que es para nosotros un reto. Tenemos que ver que tenemos que conducirnos a esas buenas prácticas, a esas buenas formas por salud. Que tenemos en los sectores, nosotros estamos permanentemente con la ATM controlando e incluso clorificando el agua para que puedan ellos recibir un agua tratada. Es por eso que esta capacitación tiene, digamos, mucha importancia. Estamos entrando en otro ámbito, estamos entrando en otra faceta de lo que el país venía cumpliendo antiguamente. Y tenemos que ponernos a la vanguardia, tenemos que conocer cuál va a ser nuestro nuevo reto y tenemos que asumir con responsabilidad cómo poder educar a los alumnos y ver en el futuro ya el camino enmarcado de ellos y a través de los padres, así como también nosotros podamos de alguna manera garantizar que estos niños estarán libres de cualquier contaminación en el futuro. Quisiera aprovechar este espacio, si me permite, señor alcalde, para felicitar, ¿no?, la gestión que viene realizando en agua y en saneamiento, tanto la Municipalidad Provincial de Ascope como su distrito, a través de sus áreas técnicas municipales. Felicitar también a sus responsables, en este caso que es representado por el ingeniero Pedro Paz, a la señora Aide y a todo su equipo en conjunto, ¿no? Porque gracias a la gestión realizada de la UGE, hoy hemos completado el inicio, el proceso de esta iniciativa de escuelas promotoras, la gestión del agua y el saneamiento, ¿no? Así también, señor alcalde, yo quisiera felicitar también la labor que el apoyo brindado también por los señores de la UGE, por la acogida que está teniendo esta iniciativa. Que bueno, es cierto, esta iniciativa busca sumar los esfuerzos, ¿no?, para mejorar el acceso de los servicios de agua y saneamiento en las escuelas, ¿no? Tengo entendido que esta iniciativa se va a implementar acá en Chocope en 16 escuelas, en Ascope 9, ¿no? Y es un procedimiento que vamos a seguir en compañía de los señores de Water for People. Y esto es todo en el marco de que tenemos un convenio de cooperación interinstitucional con ellos,
que también saludo, aprovecho el espacio, saludo aquí a sus representantes para agradecer su apoyo durante este proceso. Va a haber un monitoreo, ¿no? Esto va a ser en septiembre, tenemos una evaluación y finalmente en diciembre habrá una premiación, ¿no? Yo dicho esto, yo nuevamente agradecerles a los directores por esta acogida, ¿no? Por la convocatoria que ustedes han realizado y que vemos reflejada acá en la presencia de los señores. Esperamos también así, al igual que usted, señor alcalde, que esta capacitación sea de mucho provecho, ¿no? Para bien también de nuestros niños y padres. Gracias. ¿Cómo solucionan? ¿Cómo solucionan? Municipalidad, dice que ha hecho propio.